Come on, Daisy. Come on, Daisy. Let's go, Queen. Let's go. Go. Sprint. Sprint. Buenas noches. Bienvenidos a Blog número 6. Se nos murió Daisy. Daisy ya tenía 2 años y medio con nosotros. Estaba chiquita. No sé de qué se nos murió. Hace 8 días mi compa Chacuerta me despertó y me dijo que ya estaba muerta. Y la estábamos metiendo al garage por el frío. Así como se quedó dormida, ya no despertó. Y mi compa Chacorta la quería tirar a la basura y dije, no, hay que enterrarla. Y hicimos un hoyo grande de atrás y la enterramos. Y el video que miraron es de donde les estoy enseñando a los niños de dónde estaba enterrada Daisy. Y porque me estaban pregunte. Y no les iba a decir, pero les expliqué un poquito y se pusieron tristes, pero ni modo. No sé de qué moriría la Daisy. Ya es el segundo perro que se nos muere. Y Boxer también. Teníamos un blanco que duró 8 años con nosotros también. Y también se murió. Bueno, a ese lo atropellaron. Pero Daisy no sé. No sé de qué moriría, pero ni broncas. ¿Qué metas tenía usted? Entrevisté a mis papás es porque sé quién son mis papás, pero en realidad no sabía qué tipo de metas tenían ellos cuando estaban jóvenes, a qué horas empezaron a trabajar, cómo se enamoraron, si tienen metas ahorita, ese tipo de cosas para mí son bien importantes, porque para cuando un día que ya no estén aquí puedo mirar esos videos. Yo pienso que es cada uno de nosotros, yo pienso que deberíamos entrevistar a nuestros papás, porque uno aprende bastante. Yo aprendí bastante. Había cosas que yo no sabía de mi mamá, había cosas que yo no sabía de mi papá. Y fue muy interesante, fue muy interesante. No los quería entrevistar porque mi mamá chilla de todo. y chilló. Mi mamá es bien chillona. Pero aprendí bastante y son videos que voy a guardar para toda la vida. Y creo que cuando mis hijos ya sean adultos se los puedo mostrar. Tiene 60. Tiene lo doble de años que yo. Tiene muchísima experiencia en la vida, en muchas cosas. Pero fue muy interesante y aprendí bastante de ellos. Muchas de las veces se nos mueren familiares o abuelos o abuelas. Y ya cuando se van, uno dice, ¿cómo me hubiera gustado preguntarle esto, hablar con él o con mi abuela o con mi abuelo? A mí me hubiera encantado hablar con mis abuelos y no lo hice, por eso lo hice con mis papás. Simplemente yo pienso que son cosas que te hacen crecer como persona, aprender de gente mayor que uno, especialmente si es familia. Y muchas de las veces ya cuando se van nos arrepentimos. Lo he mirado en muchísimas amigos, familiares, que tal vez querías hablar con esa cierta persona de cosas o querer preguntarles algunas cosas que tú querías platicar con ellos y ya no lo puedes hacer porque ya no están aquí. Como preguntarle a mi papá cuántas novias tuvo, a mi mamá cuántos novios tuvo, y no les gusta hablar de ese tipo de cosas. Nos vemos para el próximo domingo en el blog número 7. Buenas noches y bendiciones a todos.